mira la tacatera, raza. Usted puede ver cómo se está. Están parapetados todos. Y pues está macizo, querido auditor. Hoy. Todo eso que está viendo es la balacera, querido auditor, de aquí. En estos momentos, ahorita, todo esto es aquí. Se están oyendo detonaciones de arma de fuego. En mi querido Caborca no pasa nada. ¡Ey! ¡Atraviesa la otra patrulla aquí! Atraviesa la otra patrulla, le dice. Pues, no tenemos chaleco antibalas, no tenemos casco. Se puede ver. Ahí está la que la va. Que no le digan, que no le digan. ¡Al pa' llevar ahorita! Miren nomás. Traen con queso los vatos. Traen con queso, raza. Traen con queso. Se oye el macizo el cincuentón. Se oye el macizo todo. Miren la tartamuda. Ángulo. Esos son balazos. Esos es balazos. A todos los robafotos, pues. A todos los robafotos, vengan a llamar. El Buenas noches, querido auditorio, muy buenas noches a todo el mundo. Bueno, a la mitad, buenos días, China, ya saben. Estamos nuevamente aquí en, a través de las diferentes redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, YouTube, señales de humo, Hotmail y todo lo demás. Muchas gracias por estarme sintonizando. Gracias, Diosito, por permitirme estar aquí. Y sobre todo a mi querido auditorio que está en vivo y en directo y a todo color. Dios me los bendiga. Estamos una vez más desde la cocina de la casa, aquí en Caborca, Sonora, México. Hoy miércoles 17 de noviembre del 2022, a 3 días de que cumpla años mi bendición. Sí, mi hija Lupita, la favorita. Pues, sinceramente pedimos condolencias por el joven que acaeció hoy, hace unas horas, hay una carretera internacional, un generador de violencia fue muerto a balazos. Pedimos portales y pronta resignación a su madre, a su padre, a sus hermanos, y pues descanse en paz. Aparte de las pocas noticias de COVID que hay últimamente, vamos a ver qué huichicoleros secuestran en al director de seguridad pública en Metepec. Cae helicóptero de la policía de Aguascalientes, viajaba secretario de seguridad. Muere la décima persona de Riqueza en Peñasco. Ofrece tesorería, descuentos por el Buen Fin. Ejecutado en La Pajaza. Y enfrentamiento armado entre Unisónico Bash. Recuerdo esto y otras notas más, vamos a ver. Por lo pronto, a nivel mundial hubo 700,000 nuevos casos, dando un total de 636,916,384. 3,000 defunciones nada más, dando un total de 6,617,435 es por COVID. Y nos vamos rápidamente, que hoy es el Día Mundial del Niño Prematuro. Así nomás, desde el 2009 se celebra este Día Mundial, una fecha que desea poner de manifiesto el alto riesgo de mortalidad que tiene el traer bebés prematuros al mundo. Se trata de prevenir, pero también de ayudar a los niños y a sus familias
para que puedan superar con éxito estas circunstancias. Algo bien, nos vamos. Que en Mitro partes carretera internacional y calle 8. Recuérdelo, de lunes a viernes y los sábados también trabajan. Están solicitando asesores en venta de ferretería y asesores en venta de refacciones diésel. Comunícate al 638-3844671. Carnitas El Mayo por la Sotelo entre 8 y 9. Las mejores carnitas, recuérdalo, toda la semana al 637-124-4967. Y segunda a las 7 por la avenida ST y calle 7 con Jesús Lord. Tiene todo, todo a mitad de precio por el Buen Fin. Renta de sanitarios portátiles para que, para tus construcciones, fiestas particulares, eventos sociales. Recuérdalo, más servicios industriales del desierto al 637-935-1370. Y Baratoyo, hoy por hoy, tienen más de 1,000 pares de tenis. No nomás son tenis, son pantalones Levi's y ropa deportiva por la Alberto Sotelo, Quirós y Mori, calle 4. Innovación en carpintería con Víctor al 637-124-79-62. Las mejores innovaciones que tienes para ti, ahí por la T, entre 7 y 8. Y nos vamos saludando rápidamente a Negrita Sol, Serna, buenas noches, Tatita, buenas noches. Angélica García Miranda, web, dice. Carlos Morales, web, dice. Un saludote. Y a Jeremy Zelaya, web. A Nacho Paleta, saludos y bendiciones, muchas gracias. A Aparicio Moyón hasta Yuma, gracias. Rodríguez Piña, muchas felicidades para su hija de parte de Piña Aro, bendiciones, dice. Muchas gracias. Y pues aquí andamos. Y nos vamos rápidamente y decimos que Santa Isabel de Hungría es el santoral de ahora. Su padre era rey de Hungría y fue hermano de Santa Eduviges. Cuando ella solo tenía 20 años y su hijo menor estaba recién nacido, su esposo murió luchando en las cruzadas. Renunció a propuestas que le hacían para nuevos matrimonios y decidió que el resto de su vida sería para vivir totalmente pobre y dedicarse a los más pobres. Daba de comer cada día a 900 pobres en el castillo. Un día después de la ceremonia, cuando ya habían quitado los manteles a los altares, la santa se arrodilló ante un altar y delante de varios religiosos hizo voto de renunciar a todos sus bienes y de vivir totalmente pobre como San Francisco de Asís hasta el final de su vida y dedicarse por completo a ayudar a los más pobres. Cambió sus vestidos de princesa por un simple hábito de hermano franciscana cuando apenas iba a cumplir los 24 años. Exactamente el 17 de noviembre de 1231 pasó de esta vida a la eternidad. Descansa. Una beata muy religiosa, muy bien. Y nos vamos rápidamente. Y decimos que huachicoleros secuestran al director de seguridad pública de Metepec. Tras el secuestro del director director de seguridad pública, se mantiene en Hidalgo un fuerte operativo policíaco de fuerzas estatales, federales y municipales. Esto es luego de un enfrentamiento de un grupo armado de huachicoleros y policías municipales. Joel Guaso, alcalde de Metepec, informó que durante el operativo se encuentra del robo de gasolina. Los agentes de la policía transportaban una camioneta de hidrocarburo robado.
además de dos hombres que serían presentados ante el Ministerio Público. Indicó que a la altura de la localidad de Santa Ana, Hueytlalpan, fueron interceptados por un comando armado de hombres que viajaba en varias camionetas. En el lugar se dio un enfrentamiento y el secuestro del jefe de grupo. Y el jefe del grupo, tras los hechos, se montó un operativo en toda la zona, especialmente en la localidad de Santa María Asunción, en Tulancingo, incluso la carretera federal México-Tuxtla fue cerrada. El edil destacó que se mantiene el operativo en conjunto con la Guardia Nacional. Pues algo bien, querido auditorio, estamos esperando resultados. Recuerda lo que es Dulcería K, Las Torres, en la colonia Santa Cecilia, por la calle 31, con Mario Raúl. Trabajan de lunes a domingo, tiene todo para sus piñatas. Carnicería Garibay, con Ramiro y Lorena Garibay Salgado, por la cuarta esquina con Avenida O. Haga sus contrataciones al 3712-6850 o al 637-105-0677. Y recuerde que Raúl Martínez Sensei, Inca Seguridad Industrial de Caborca, tiene todo para tu seguridad. Al 637-37-1128. Y tacos y quesavirgas, que ellos te llevan las quesavirgas hasta tus pachangas. A la orden, el quillus, el quiso. Por la 8 entre Jalisco y Durango. Recuerda, las contrataciones al 637-113-9391 o al 631-112-12. Y Autopartes Palo Verde, con Norma Patricia Cruz Cabrera, tiene todos los motores. Recuérdalo al 637-37-656-86 o al 637-108-9928. Algo bello para el camino de la Pati. Nos vamos saludando a Sergio García. Buenas noches, saludos desde Mexicali. Luis HP Web. Y nos vamos, que Luis Alberto Pino Quintero. Un saludo a Damián Jaciel Ripalda, al Chapo Ripalda. Saludos, mi Chapito. Un elemento muy bueno que te. Que trabajaba con la administración pasada del Librado. Buen elemento. Yo sí se los reconozco cuando son buenos. Cuando son malos, pues también. Cae helicóptero de la policía de Aguascalientes. Viajaba secretario de seguridad. Riatas. La mañana de este día se reportó el desplome de un helicóptero perteneciente a la Secretaría de Seguridad Pública de Aguascalientes. Según informan locales, se desplomó la unidad aérea llamada Águila 1. Ocurrió en la ciudad de Jesús María de Aguascalientes. La gobernadora de Aguascalientes, María Teresa Jiménez Esquivel, confirmó la muerte de 5 personas tras el fatal accidente ocurrido esta mañana en Jesús María, entre ellos el secretario de Seguridad Pública del Estado, Porfirio Sánchez Mendoza. En rueda de prensa, la mandataria estatal mencionó que quienes perdieron la vida fueron el secretario de Seguridad Pública, Porfirio Javier Sánchez Mendoza, el piloto Olegario Andrade Zamorano, el capitán Víctor Manuel Valdés Sánchez y los artilleros Juan Humberto Rincón Martínez y Alejandro Serafín Guerrero. Jiménez escribió, reiteró que ya han comenzado ya las investigaciones pertinentes para determinar las posibles causas del percance. Sin embargo, dijo que de momento todo indica que se trata de un accidente. Asimismo, destacó que el piloto Andrade Zamorano, de manera heroica, hizo maniobras para caer en un lote baldío y no en algún lugar poblado. Que cayeron que a unos 20 metros. ¿Tienes el video? ¿O no? No. Hay un video muy, muy, muy interesante.
donde pues, se desploma. Y nos vamos rápidamente que muere la décima persona de riqueza allá por Puerto Peñasco. De mucha garrapata raza. Una mujer de edad adulta falleció de riqueza. Por lo que llegaron a 10 las personas entre niños y adultos que fallecen en el puerto este año. Por esa causa informó el encargado del control animal de la Coordinación Municipal de Salud, Eric Francisco Gastelum Pacheco. La décima víctima de esta enfermedad es una residente de la colonia Nueva Esperanza. Por lo que reiteró y el llamado a combatir las garrapatas, Víctor, que contagia esa enfermedad en el nuevo caso de fallecimiento, todo hace indicar que la persona que perdió la vida habría sido contagiada en un lugar distinto a su domicilio, pues su vivienda no se encontraba indicios de una plaga de garrapatas. Pues yo tengo otros datos. Y recuerden lo que farmacias similares de mi querido doctor Simi. Calle 7, avenida M, calle 1 y avenida hoy, cuarta entre calle L. Hoy me sacaron de un broncón porque andaba. Me quitaron unos medicamentos ahí en el Seguro Social. Y pues, plan B, dije. Y neta del planeta, algo bello para el camello. Ángel Mata, el buchero de bucheros, con el Beto y el enano, sus hijos, al 637-104-3436. ¡Fox! Por la 82 y Sotelo se acaba de adelantar Arturo Preciado al Buen Fin y tiene todo con el 20, el 15 y hay prendas hasta el 50 y 70% de descuento. Por la calle 8 entre Quirós y Sotelo. Recuérdelo, Tito Rodríguez, el carrocero más chaca, por la 9 entre IJ al 662-372-4915. Y Cell City, pregúntele a Lupita, Jorge y Yancy, los solteros de Cell City, por cualquier refacción y accesorio que tengan. Algo bien. ¿Viste ese Ramiro? Al avenida N entre 7 y 8. Tienen con este Buen Fin todas las mayoría de las casacas o las, ¿cómo se llaman? Las fundas para celular con descuento. Y gasolinera la primera, donde rinde más la gasolina, primera y avenida S, cuentan con diésel, muy económico, muy bueno, recuérdelo, tienen abarrotes continuo y están rifando una hielera. Así nomás, Caborca Boots, antes sombrería Montoya por la Obregón y avenida M, al 637-688-0016. Recuerden que Pizza House, calidad y sabor casero. Cristina lo espera ahí atravesando el Boulevard Aviación en la carretera internacional. Enseguida de Pro One al 637-113-7725. Algo bello para el camello. Y nos vamos saludando rápidamente a Ortiz Ortiz. Saludos desde Tubutama. Donadores de sangre, donar vida, donar sangre. Algo bien, si tú quieres donar vida, no tienes dinero, pues dona sangre, carnal. No pasa nada. Algo bello para el camello. Y nos vamos que Memo Aguilera, un saludo. Claro que sí. Y a mi querido Mario Estrella, ¿cómo andas, Mario? ¿Ya te alivianaste? Pues Héctor Jesús Martínez, un abrazote, mi güero, claro que sí. El chupasangre mayor, el licenciado. Y nos vamos rápidamente. ¿Qué? Ofrece tesorería, descuentos por el Buen Fin. Recuérdelo, la tesorería municipal, el IPAR y toda la raza de tesorería, le mandamos un saludo. Aproveche el 50% de descuento en infracciones de tránsito, el 20% en la base de prediales del 21-2021 y años anteriores, además el 100% de recargos en prediales, esta promoción estará vigente del 17 al 21 de noviembre. Recuérdelo, tesorería, el edificio está abierto de 8 de la mañana a 9 de la noche, de lunes a viernes.
y de 9 a 8 sábados y domingos. Ejecutan a uno en la pagaza. Pues anoche, siendo aproximadamente las 19:30 horas, en la colonia Pagaza, a un costado de la gasolinera Las Calabazas, es encontrado sin vida una persona con múltiples signos de violencia. Un sexo masculino que se encontraba semidesnudo con marcas pues en toda la parte del cuerpo. Esa misma tarde, a las 3:30 de la tarde, fue privado de la libertad en la senaduría que está en la primera entre T y Antimonio. Al lugar acudieron la policía estatal, AMIC, SEDENA, Cruz Roja, y pues vamos a ver unos videos que nos hacen, que tomamos ahí. Vamos, estamos en eso, en proceso. Y pues la neta del planeta es algo triste, querido auditorio. Ah, Coffee Deep, pues mejor café. Hoy por hoy, Armando Ibarra Vanegas, por la 11, Sotelo y G, lo esperan. Algo bien, algo bello para el camello. G.I.H., perdón, ahí por la 11. Y pues los vamos a ver el video, querido auditorio. Raza, ahí se encuentra una persona sin vida que fue ejecutada hace unos instantes. Se trata de otra persona más, a mi querido Caborca. Con esto van dos personas ejecutadas. Aquí nos encontramos a espaldas de la gasolinera Las Calabazas, donde al parecer se trata de un joven que ya había sido balaceado anteriormente. ¡Uep! Y ¡uéitale! Y pues la neta es algo triste. Son hechos lamentables que están sucediendo aquí, mi querido Caborca. Estamos pendientes. Repitiendo, querido auditorio, nos encontramos aquí en la Infonavit, en la entrada del Infonavit Esperanza, por Las Calabazas, hasta atrás de la gasolinera, donde se encuentra una persona sin vida. Se encuentra pantalón negro, camisa blanca. Están todas las autoridades, policía municipal, policía estatal, AMIC, Cruz Roja. Ahí se puede ver, se aprecia tirada la persona. Desconocemos de quién se trate. Simplemente pues está ejecutada. Al momento es todos los datos que le puedo informar. Son hechos lamentables aquí en mi querido Caborca. Con este van dos en el día. El otro fue temprano. Pues al momento, descanse en paz. Así sea. Va llegando otra policía municipal al lugar. Estamos pendientes. Pues se trataba nada más ni nada menos que de mi sangre, muy conocido aquí en Caborca, José Jesús Villanueva. Descanse en paz. Y pues la neta del planeta, algo triste. Pero hace unos momentos, siendo aproximadamente las 12:50 horas, enfrentamiento armado en frente de Unisonico Bash. Sí, un vehículo Honda de color blanco con varias personas armadas. Fuertemente sonaron las detonaciones, se enfrentaron a la policía municipal de seguridad pública. En el lugar quedó pues abandonado el vehículo, abatido. En la carretera, a metros, unos 30, 40 metros de la carretera, entre el Colegio de Bachilleres y la Universidad de Sonora. Abajo está un hombre de negro, del sexo masculino, abatido a balazos. Le lograron abatir el ejército mexicano y dos policías municipales resultaron heridos con armas de grueso calibre. Ambos fueron trasladados de urgencias a un hospital de la localidad con varios impactos, entre uno la quijada, el abdomen y un brazo y una pierna, quien gracias a la intervención del presidente municipal, tenemos que reconocerlo, aunque muchos de la AMIC y de la policía estatal
lo nieguen y tiren chingazos y amenacen. Pues gracias al cubano se logró conseguir una avioneta en donde fueron trasladados de urgencia a la ciudad de Hermosillo hace unos momentos. Pero estos no tienen mucha... Es su trabajo, dirán. Para eso se les paga. Pues sí, pero ellos tienen familia. Tienen esposa, tienen madre, tienen hijos, tienen hermanos. Pero hacemos un tanto, un llamado a María Dolores del Río y al gobernador Alfonso Durazo de los elementos de seguridad pública estatal que están aquí en Caborca. Siguen amedrentándonos, siguen amenazándolos a la prensa, a un servidor, a mi hijo el Rojo. Y pues parece que ya se está haciendo costumbre que se roben la evidencia del lugar. Hoy nos tocó y de muy mala gana le gritaban a mi hijo que le quebraran el teléfono, que se lo quitaran, que se lo quebraran. No es posible que estemos en este mundo, en este lugar donde está. Es más importante un periodista solaparlo, callarlo, meterle unos chingazos, meterlo de jale. Como me dijeron que si no me callaba me iban a meter de jale, me hablaron por teléfono hace varias horas y que le bajara de huevos, así como lo está oyendo. Son más que chingaderas, gobernador, María Dolores del Río, lo que están haciendo sus elementos. En la 18 y avenida B se robaron todo. Y esta vez no iba a ser la excepción. Nos estaban amedrentando para movernos. Y en el lugar, a un lado de una unidad, se encontraba un arma larga y un radio portátil tapados ahí, traspuestos, que no podían echarlos a la patrulla porque estábamos ahí. Es un evento gacho, delicado. Vamos a ver el video, por favor, adelante. Vale, pues, ahí te voy a mandar el número de Chuchini. Sí, se pelaron, ¿no viste cómo se pelaron? Machín, güey, la escuadra tirando. Sí, se pelaron, ¿no viste cómo se pelaron? Machín, güey, la escuadra tirando. ¿Qué?
casa de la policía. Vénganse, vénganse, vénganse. Estos fueron los momentos donde alumnos de la Universidad de Sonora, pues se parapetan adentro de la universidad para no ser alcanzados por las balas. También en un taller se encuentran balaceados ahí y se resguardan. Es en el momento donde un generador del desorden pues es ejecutado. La información es oficial, ya que estuvimos en el lugar de los hechos. Los agentes de la Policía Municipal, apoyados por SEDEN y Guardia Nacional, repelen la agresión. El operativo conjunto, tripulando pues las unidades de la policía, salen balaceadas varias unidades y al momento pues son dos elementos de seguridad pública lesionados. Vamos a ver el video donde estamos en el lugar de los hechos. Querido auditorio, pues hechos lamentables. Hace unos momentos este vehículo venían persiguiendo desde la escuela federal, atrás donde está el kinder, a balazos atrás de la municipal, seguido y resultado una persona muerta adentro del vehículo, generadora de desorden, y dos policías municipales heridos. Son trasladados. Nótese, están los super saiyajin en escena, entran a trabajar. Está la policía estatal, que ya nos quieren meter de jale nuevamente al rojo. 15,441, 15,438, 14,810, 15,319. Se encuentra SEDENA, AMIC, y hace unos instantes pues entregábamos a las autoridades. Como usted lo puede ver, anda la SEDENA. Y entregamos un cuerpo, arma larga que se encuentra ahí, y un radio. Se les hizo entrega a la SEDENA, ya que la policía estatal pues se deduce que se pierden los objetos que son decomisados, como lo que pasó en la 18 y avenida. Ahí está el arma y ahí está el radio. Son hechos lamentables, querido auditorio. Esto, estamos aquí por la carretera internacional y enfrente del Colegio de Bachilleres, enfrente de la Comandancia, enfrente de la Unison. Allá está el colegio, ahí está la Unison. Aquí está el vehículo con las personas. Estamos pendientes con más información que se genera. Haga usted, gran cabrón, un favor, querido auditorio. La unidad 15,319 estaba a un lado de las armas. Estaba a un lado del radio transmisor de los generadores de violencia. Y no se habían dado cuenta. Estaban súper encabronados cuando se los hicimos saber, cuando se los mencionamos. Y pues la neta del planeta, nosotros no tenemos nada que ver ahí. Si me quieren meter de jale, como me hablaron y me dijeron, pues nomás le dije, llévame cigarro. Son más que chingaderas, que peligra la vida de uno. Si peligra, gobernador, si no pone un alto a estos elementos, María Dolores del Río, no sé dónde vamos a parar. ¿Por qué? Porque nos van a seguir matando elementos de seguridad pública, nos van a seguir matando elementos del ejército.
eran muchísimas unidades que había la policía estatal y todos se mortificaron porque estábamos ahí presentes. Vamos a ver el video donde, gracias al presidente municipal Abraham el Cubano Mier, son trasladados a Hermosillo los elementos. ¿Sí tiene el video? En estos momentos, querido auditorio, es trasladado el oficial que está herido de la mandíbula, de la pierna derecha y del abdomen. Está siendo subido a este avión, donde está el presidente municipal pendiente de todos los movimientos, y pues va a ser trasladado a la ciudad de Hermosillo, la capital. Es lo que les puedo informar. Son hechos lamentables, que fue en el enfrentamiento de carretera internacional y avenida Colegio Militar, en varias partes del cuerpo, en la cara. Fue baleado en una pierna y en el abdomen. Se encuentran los elementos de la Cruz Roja, repito, van a ser al momento trasladados a la Sedena. Pues esto es lo que estamos viviendo. El presidente municipal no se ha separado ningún instante, y pues esto habla bien de nuestra máxima autoridad, ya que pues está al pendiente, está mortificado. Esto es lo que les puedo informar. Anda el comandante Sachel. ¿A qué hangar va a llegar? ¿Al general? Al hangar general, al hangar de gobierno. Es que ahí te va a estar esperando la ambulancia del club. Hangar de gobierno. ¿Cómo se llama el aeropuerto? Aeródromo Cuentello. Sí, pues si nos vamos ya, si nos vamos más. Tiempo de arribo. Tiempo de arribo. 45, una hora. Máximo 50. Hangar de gobierno, máximo 50. Recen, pidan oración por este oficial que está herido, que pues enfrentó las balas, el enfrentamiento. A todos los que me están viendo, pedimos una oración por su vida. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hace, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Diosito, en tus manos está este oficial y en la mano de todos pedimos oración. Va custodiado por un elemento de la policía y por un elemento de la Cruz Roja. Se encuentra el presidente mortificado y está preguntando. Son hechos lamentables, querido auditorio, que la mera verdad, pues no se lo deseo a nadie. Es algo tremendo lo que pasó este día, que se pudo haber evitado. Recuérdelo, la isla restaurante por la 69 y 10, cielo, mar y tierra. Lili Hilda los atiende al 37211-43. En mi óptica, la alegría de ver bien. Recuérdelo, por la calle 10 y avenida M, local 3, se pone la de Puebla en este Buen Fin, Alejandra Alegría. Y Pescadería El Delfín por la 11 y avenida G, recuérdelo, pescado fresquecito. Y donde se fabrican los mejores muebles, muebles del desierto, en Piquetito Bonito. Con el sexy de Rubén Parada, que lo atiende al 637-132-9544. Y el Chuco, el asadero, el herradero, la mejor carne asada. Y Manuel, su hermano, tiene salsa, machaca, carne seca, frijoles, chicharrones. Recuérdalo al 637-140-46. Y luego se la aplastó con el Birruquis por la OP y avenida Obregón. Recuérdalo que Pro Audio con el Cholo, este Buen Fin, tiene el estéreo en todos sus aspectos con descuentos al 637-106-5409. Y Tacos Luis por la L entre 5 y 6. Se pone la de Puebla con el Champurro. Se los encargo un chingo, ¿eh? Algo bello, algo bueno. Está el Champurro ahí. Y nos vamos saludando rápidamente a Ramón Junior
Villa, buenas noches, saludos, Suemi, Kiray, la Susu, qué triste todo y qué impotencia de se ven niños en la universidad. Sí, Susu, la neta del planeta. Olivia Arguelles Ramírez Web, saludo oficial del Güero Hans. Joana Vázquez Web desde Nogales. Recuérdenlo si gustan dejarnos estrellas, mandarnos saludos. Estamos al millón. Por lo pronto, querido auditorio, hoy cumple años Rodrigo Ortega de la Cruz, Eduardo Lizárraga Lema, Rosalía Moreno, Gabriel Fragoso Carranza, Silvia Martínez González, Juan Diego Reina Murrieta, Ramón Araiza Reina, Ciro Lizárraga Zavala. Mañana cumple años nada más ni nada menos que la Peña Nieto, Ana Silvia Sotelo Mazón, la Ana. Padre Julio Villa Acuña, el Julito, está en Santa Magdalena, están. Creo que sí, Claudia Méndez Félix, Gustavo Méndez Félix, el loco, ¿dónde está el loco Félix? Y Alejandra Cañes, Santiago Gutiérrez, Armando Montijo Rojo, Laura Parra Matías, está Chihuahua, Chihuahua, es hermana de mi cuñado Jaime, Nayira Alaniz Lizarra, la Nayira. Tengo mucho que no la veo. Roberto Carlos Moriniao Durazo, Rosa Amalia Monreal Gastelum y Irma Casas Raigosa. Todos estos cumplen años mañana, querido auditorio. Pues muchas gracias por estar al pendiente. Estamos tristes. Ya se acabó este programa. Un día más. Muchas gracias a usted, querido auditorio, por permitirme entrar hasta donde están. Hasta la casa, hasta la cocina me meto. Muchas gracias a Diosito por permitirme estar aquí. Gracias a todos los patrocinadores que me ayudan a que esto se haga posible. Gracias a todos los que me han mandado estrellas. Muchas gracias a todos los que se han comunicado que no me pueden mandar estrellas y que me lo hacen en persona. Chingones, me dicen, no digas nada, pero ahí te va, para la gota. Algo bien, algo bello para el camello. Muchas gracias a mi puchunguito, Angélica Dórame, al Rojo, Luis Alonso, al Fede, al Junior, Fede Hans, y a mi bendición, Lupita Gelsiel, María Guadalupe se llama. Muchas gracias al presbítero Oscar Valentín Durazo Barceló, que atinadamente me ayudó el día de hoy. Y recuérdelo, yo soy Federico Hans Gelsiel Vanegas, desde mi meritito Caborca para el mundo entero, desde la cocina de la casa. Recuérdelo, el clima está caliente. Si no tiene que salir, no salga. Así nomás se lo digo. Y nosotros pedimos por ustedes, ustedes pidan por nosotros. Desde Caborca, Sonora, México. Recuérdenlo, en mi querido Caborca no pasa nada. Y si pasa, nosotros les vamos a informar. Que pasen muy buenas noches. ¿Cómo? André. Qué gran culo. Esos son balazos. Esos es balazos. A todos los robafotos, pues. A todos los robafotos, vengan a llevar. El empleo. Estamos al millón aquí, querido auditorio. Y aquí no pasa nada en mi querido Caborca. Ey, asadero. Sí, todo bien. Sí, todo bien, todo bien. Radio. Todo bien, aquí estoy con el güero. Sale. Yo te estoy protegiendo, dile. Yo te estoy protegiendo. Y pues, ¿cómo lo estás viendo, Hernán? No, está bien cabrón, güey. Está bien cabrón. Esto es uno de los que quedó en el fuego cruzado allá en el Jeep blanco. Es mi primo, es Hernán. En medio del tiroteo. En medio del tiroteo quedaste. Puras armas grandes están tronando aquí. Macizo. Muy chingón. Muy chingón está. Muy peligroso. A todo el auditorio. No vengan, no se crucen. No nosotros, pasen por aquí. Nosotros porque de casualidad, pero no pasen por aquí.
Ya está viendo usted, querido auditorio, las indicaciones de una persona que se está efectuando una tremenda balacera. Oigan los disparos todavía. Ahí está otro. Y otro más, y le damos más. Aquí van a durar, puede un legal, y usted unas 4 o 5 horas tienen parque para tirar para allá. Muy bien, vamos a ver.